Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Your Boyfriend. Vamos a jugar el día 1 porque, aunque de este juego ya están disponibles los dos primeros días, aún no ha sido el lanzamiento completo del juego y este acceso lo tengo por haber colaborado en su Patreon. Quiero comentar varias cosas. Este juego al parecer es bastante duro, tiene imágenes explícitas y perturbadoras. Entonces es bastante probable que, bueno, ya lo iré comentando, que porque los creadores van a sacar más versiones del juego, pero hoy vamos a jugar el día 1. ¡Boom! Pero al parecer el juego está muy bien, se está haciendo muy popular y me llamó la atención. Pon tu nombre, Cade. Ok, bienvenido, Cade. You two have fun. Que los dos tengáis, que los dos lo paséis bien. Mi vida ha sido un poco caótica. Mi familia ha vuelto a tener un drama, así que he abandonado el nido. He ido directo a la universidad. Me he conseguido un apartamento y un trabajo, pero últimamente mi trabajo ha sido inaguantable en el Greasy Spoon Diner, o sea que trabaja como en algún tipo de restaurante. Tampoco pagan muchísimo, así que quiere decir que he tenido que buscarme un compañero de piso para poder permitirme el apartamento. Por cierto, no sé si lo he comentado, el juego se llama Your Boyfriend, que es algo así como tu novio, y creo que el juego va de algo relacionado con un stalkeador. No sé si somos nosotros o alguien que nos persigue a nosotros. Mi compañero de piso siempre trae algo al apartamento por las noches en nuestras, en las sesiones de estudio. Mi horario de sueño está completamente fastidiado y ya vamos tarde pagando la mensualidad del apartamento del alquiler. Una vez escuché que si te convertías en amigo con tu compañero de piso, no permaneceréis siendo amigos por demasiado tiempo. En mi caso, la amistad cada vez se está dispersando más porque mi compañero de piso está poniendo constantemente excusas para no pagar su mitad del alquiler. Por culpa de todo esto, me veo obligado a trabajar aún más duro para perder todo el dinero en el alquiler. Prácticamente no tengo dinero y voy a conseguir un segundo trabajo, siento que me mataría. Al menos en este parque puedo estar solo un tiempo. El juego, como veis, está en inglés, así que lo tenemos que ir traduciendo. Siempre he adorado esta parte del parque. Por cierto, es que no sé si lo he comentado. Bueno, sí, pero como ha empezado, también es culpa mía por haber empezado, porque si no el menú iba en bucle haciendo cosas. El juego es bastante duro, aunque al principio no lo parezca. De hecho, el creador, o la creadora, ha dicho que va a sacar una versión sin tanto contenido adulto, por así decirlo, manteniendo el aspecto de terror, un poco después del lanzamiento oficial. Así que es posible que yo me espere a esa versión del juego para jugarlo completo, si veo que os gusta, porque también aparte es más family friendly para YouTube, aunque mantenga ese aspecto de terror, que a mí es lo que realmente me interesa. Dice: esta parte está sin tocar por asquerosas familias y capullos de la universidad. Los únicos que vienen aquí son los cuidadores, los jardineros. E incluso solamente vienen por la mañana. Cerrar mis ojos y cerrar los ojos y liberar la tensión de mis pulmones puede calmarme y ayudarme a disfrutar de esta tranquilidad. Justo entonces sentí que alguien se sentaba a mi lado. Me giré para mirar a esa persona. Oh, hey, hey. Take it easy. It's just cálmate, me. Solamente soy yo, nos dice el extraño. Vale, pues supongo que entonces el stalker no somos nosotros. Dice que el extraño le intentó retener para que no se levantase del banco. You're a jumpy one, aren't you? Te asustas con facilidad, ¿verdad? Sonríe y se acerca aún más. Tímidamente y extrañamente. Mantengo mis ojos en él, sin estar seguro de cuáles son sus intenciones. Ni siquiera parpadea, ni no separa la vista de la mía.
ni una sola vez. So, are you waiting for a family member or a friend? Así que, ¿estás esperando a un miembro de la familia o amigo? A este tipo de cosas siempre decir que sí. No de una manera muy exagerada, que parezca que estáis mintiendo, pero que se entienda que a lo mejor no vais a estar solos o que puede llegar alguien en cualquier momento. Just seems kind of odd for you to be sitting out here. Dice que es un poco... All alone like this and... So far away from the jogging track. Y que es muy extraño que esté yo aquí sentado solo, tan lejos del camino. Solo. Un escalofrío recorre mi espalda y cruza mis brazos y pecho, lo que hace que me aparte de él y aún más cerca del filo del banco, del final del banco. ¿Cuántas veces una persona cuerda se acerca, sale de la nada y se acerca para preguntarte este tipo de cosas? No muy a menudo, al menos a mí. A mí tampoco, no es lo normal. Que puede ser algo, una persona cordial, pero hay que tener ojo. Este no parece cordial, de todas maneras. Dice que como que me coge. Bueno, eso no lo he entendido muy bien, pero que cruza sus dedos. Creo que es como que evita como que me mueva. Y... O como que se calma y no se acerca aún más, perdonad. Cruza sus dedos, los mete entre sus piernas y sonríe cálidamente. Me refiero... No pareces un jardinero, ni una de esas personas mayores que se dedica a alimentar a las palomas después de hacer tai chi. No. Ahora hablo por fin. Solamente estoy disfrutando un poco de la soledad o de mí mismo. Las cosas han sido un poco intensas para mí últimamente. Se acerca aún más y su mano casi me está tocando mientras sonríe tímidamente. Mira, sé que esto es muy precipitado. Muy precipitado. Pero si estás libre esta noche, ¿podría tener el placer de llevarte a cenar esta noche? ¿Podría tener el placer? No importa. Es uno de los raritos. Ya... No sé si simplemente es un poco extraño o es excéntrico. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tal interés en mí? Well, I'm bueno, your boyfriend. Soy tu novio. What the fuck? Isn't that why you're here? ¿No es por eso por lo que estás aquí? What? ¿Mi novio? ¿Por qué asumiría que estamos en algún tipo de relación? Hay un silencio incómodo y pacientemente el extraño espera mi respuesta. What? No. ¿Qué? No. Le podía haber no sabía que tenía opciones. Le podríamos haber dicho que sí y irnos de cena con él. Aparto mi mano de la suya. Dice que al menos creía que intentaría ser educado cuando rechazase a alguien, pero este extraño ha hecho algún tipo de asunciones que han hecho que me ponga la piel de gallina. Se queda sentado mirando firmemente como su mano con una cara de derrota. Oh, ya veo. Creo que estoy recibiendo señales mezcladas de ti o confusas. Quiero decir, no tiene mucho sentido que vengas aquí y después no quererme. Me levanto del banco y me giro para irme. A lo mejor es que este tío estaba teniendo algún tipo de relación con algún desconocido online o algo así y habían quedado en este banco y ha asumido que yo era esa persona. Bueno, como que me levanto y me giro para irme. Es con la esperanza de poder volver a alguna zona más frecuentada del parque sin que haya este tipo de raritos estalqueando debajo de las rocas y los árboles. ¿A dónde vas? Se me queda mirando desde el banco, pero no puedo entender su expresión. Es una tempestad de emociones mezcladas y ninguna de ellas son positivas o agradables o como divertidas de una manera extraña cuando la primera vez que le conocí. Se está haciendo tarde, me voy a volver a casa. Mentí. Me giré para buscar el camino más cercano en el parque y la calle pública más cercana. Oh, bien. Quizá puedo acompañarte a casa, entonces. No, gracias. Mira, no es nada personal, pero has aparecido de una manera un poco creepy y no me siento muy cómodo contigo por el alrededor. Dice que se rasca el brazo de una manera extraña. Creepy, pero...
Pero Ailo va a decir que me quiere. Lo siento, tengo que irme. Le corto y empiezo a alejarme, mirando ocasionalmente por encima del hombro. No quiero que me siga mientras tengo la espalda, mientras le estoy dando la espalda. Nunca se mueve, simplemente se sienta ahí con esa mirada en su cara y se queda en silencio mirando al suelo. Triste. Ya sabemos de qué va el juego. Your boyfriend, tenemos novio. Voy vagando por la ciudad un poquito más, visitando lugares que normalmente no visitaría. Mi paranoia me tiene constantemente mirando por encima del hombro, preguntándome si todavía puede estar ahí persiguiéndome detrás de mí. No sé, quizá estoy dándole demasiadas vueltas, pero quién sabe. Un tío que es capaz de asumir directamente que es tu novio antes de que ni siquiera os conozcáis los nombres no es probablemente la persona más psicológicamente sana. ¿Son? No lo son. Aviso. Sí, eso es bastante creepy, lo suficiente como para advertirme sobre él y mi sensación en el hombro. De todas maneras, la manera en la que le dejé me ha hecho sentir quizá como que fui un capullo. A ver, vamos a ver. Te asustó, es normal. Llegué hasta la floristería local, que recuerdo haber pasado en algunos de mis paseos por la ciudad. Siempre he querido pararme y coger algunas flores para el apartamento, pero nunca parece que sea capaz de encontrar el tiempo, el momento. Ahora tengo tiempo y podría utilizarlo como pasatiempo, así que ¿por qué no? Entro y miro alrededor mientras disfruto como del aroma que hay en la tienda. Voy paseando entre ramos, plantas y algunas pequeñas bolsitas de regalo de popurrí. Y dice, pero ya tenía una compra en particular en mente. Esa planta con pinta de Super Saiyan. Desde una rústica estantería de madera hay unas cuantas flores y plantas de casa que se ven muy agradables, con una fragancia a profundas rosas rojas, teniendo en mente que todavía algunas de ellas tienen las púas, las espinas. Me acerqué para coger una y sentí como una mano contra mí. Rápidamente aparté mi mano y miré a la persona. Y no vi a nadie al otro lado del mostrador. Oh, fancy seeing you here. Oh, qué guay verte aquí. Qué casualidad, ¿verdad? El hombre del parque aparece y me mira y me da una sonrisa antes de sacar una de las rosas. La está cogiendo a full mano, se va a cortar. No sabía que comprabas aquí, tú también. No lo hago. Quiero decir, como que me asusté o me incomodé o me agité por su presencia. Dice que el hombre después gesticula hacia mí con un dedo sobre sus labios. Shh, es una tienda pequeña. No hay necesidad de que alces la voz. Se me está mandando callar. Su comentario como que me golpea de la manera equivocada, pero trato de... y trato como de recomponerme. ¿Me has seguido hasta aquí? Digo susurrando, inseguro de que me haya vuelto a cruzar con él, como sin creerme que cruzarme con él haya sido pura casualidad. O al parecer sí que tengo que preocuparme de él después de todo. ¿Qué? Por supuesto que no. Mira un poco y pone cara como de estar dolido por la acusación. Vengo aquí prácticamente cada día, ya sabes. ¿Realmente estoy siendo un capullo con él? Juega con la rosa en su mano y sus ojos empiezan como a centrarse tímidamente en el suelo. Me adoro las flores. Esta pequeña tienda es la única que está por aquí cerca. Suelo venir aquí mucho para ver cuáles son las nuevas adquisiciones que han hecho y ver si tienen algo en rebajas. Admitiré que algunas veces echo un vistazo por la ventana
del restaurante en el que trabajas. Y últimamente he querido entrar para decirte hola, pero pierdo los nervios y me quedo fuera. O sea, ahora me está reconociendo que sí que me ha estado stalkeando a mí. O sea, que no hay confusión posible, no es que haya estado hablando con alguien. Stalkeando a través del cristal de donde trabajo. Que por cierto, yo pensaba que le gustaba la planta de Super Saiyan, pero lo que le gusta al parecer son las rosas. Supongo que eso no es muy malo. ¿Me has estado mirando? ¿Lo dices en serio? ¿Qué clase de creepy eres? O de rarito. Pero no de esa manera. Extiende la mano para tocarme el hombro en un intento de consolarme y calmarme. No quería sus sucias manos cerca de mí, así que me aparto en shock y con asco. ¡No me toques! Dice que se gira y se va corriendo de la floristería sin mirar atrás. Le hemos dejado solo. Es un creepy. Finalmente está oscureciendo. Odio volver a casa andando por la noche. Y después de cruzarme caminos con este loco acosador, tengo una buena razón para odiarlo. Y ahora estoy llegando más tarde de lo que me hubiera, del que me hubiera gustado, y por un camino que no suelo volver. Solo para intentar evitar que el creepy este me siga si es que conoce mis hábitos de... Uy, he pulsado dos veces, creo. Maldita sea, tengo que encontrar nuevos lugares por los que moverme. Y probablemente un nuevo trabajo. O llamar a la policía. ¿No? Llego al apartamento y cierro la puerta rápidamente detrás de mí antes... Before doing another full body shooter. Eso no sé qué es, la verdad, no voy a mentir. Dice que oye el ruido de su compañero de piso y su compañera de estudios. Vale, es a eso a lo que se refería. Supongo que es que se lleva a chicas a casa para estudiar en la cocina. Y dice como que en cuanto le escuchan entrar se quedan en silencio abruptamente. Me voy corriendo a mi habitación. Tienen la costumbre de andar por la casa desnudos después de sus sesiones de estudio. Y no quiero comprobar si están vestidos esta vez o no. Una cosa, a ver, realmente este juego al parecer, no sé cómo será el día 1, porque obviamente se va a ir poniendo más intenso según van los días. El principal problema con este juego, y por lo que te recomiendan mucho que es más de 18, aunque yo considero que casi todo el contenido de mi canal es más 18, aunque a veces pueda tener una apariencia más infantil, suelen ser historias duras, así que ya se lo doy un poco por sentado. Es por el tema sexual, que al final es un poco contradictorio, ¿no? Que YouTube penalice más a lo mejor el hecho, YouTube o Twitch, el hecho de que a lo mejor ver cosas que son un poco más naturales o en nuestro día a día cotidiano y no tanto a lo mejor juegos de acción donde le puedes volar la cabeza a alguien. Pero bueno, es dónde y cómo vivimos, así que no queda más remedio que adaptarse. A mimir. Me tumbo en la cama y como que grito frustrado contra la almohada. Después de un momento, me doy la vuelta y miro al techo, intentando olvidar mi día. Intentando olvidarle a él. Tenemos corazoncitos. Antes de que me quede dormido de cansancio, mi último pensamiento fue un simple deseo. Tío, espero no volver a encontrarme a ese rarito otra vez. ¿Verdad que sí? Porque este juego tiene más capítulos. Que por cierto, realmente es que a YouTube no se puede subir más que el capítulo... ¿What? ¿Más del capítulo? ¿Del día 1? No puede ser. ¿Es tan corto? Vale, a lo mejor lo que podemos hacer es probar a seguirle el rollo. Bueno, eso, lo dicho. Solamente puedes subir el día 1. Pero vamos a hacer una prueba siguiéndole el rollo. A ver qué es lo que pasa. Vale, vamos a decirle que la cena suena bien. Por cierto, me he confundido al poner el nombre y ahora soy KD Plus. KD más interesado en conocer a nuestro novio. Supongo...
No es que vaya a hacer nada de todas maneras. Y se estaría bien tomar un descanso de la monotonía. Igual estáis escuchando las campanas. No es que eso cambie en el juego. Dios sabe que podría olvidar mis problemas por unas horas. Y este tipo parece interesante lo suficiente como para mantenerme ocupado de ese tipo de cosas. De verdad, eso es fantástico. Dice que se lanza y coge su mano con la, mi mano con la suya. Nos vemos esta noche a las 7. Estaba a punto de levantarse del banco, pero pausa abruptamente y se da cuenta de que estaba olvidando algo. ¡Oh! Casi lo olvido. Necesitamos un lugar donde quedar, lo siento. Sé que parece como que soy un despistado, pero es solamente es que estoy muy nervioso, muy emocionado. ¿Qué tal si quedamos en el antiguo lugar, en el antiguo restaurante abajo, en Downtown, como en la parte baja de la ciudad? Es un lugar agradable y silencioso en el que nadie nos molestará. ¿El restaurante? ¿Cuál? Ya sabes, en ese en el que trabajas. Oh, ok, fantástico, nos vemos esta noche. Y solo de... y sin decir nada más, desaparece... se va. Y se va como con una cara de como si le acabara de tocar la lotería. Le miro desaparecer más abajo en el camino mientras hasta que desaparece y ya no le puedo ver. El parque vuelve a estar silencioso y esta serena soledad vuelve a entrar en mí. Solamente soy yo y unos pocos pájaros cantando en el árbol de al lado. Me siento durante un rato, volviendo a poner la canción... Replaying the Strange Encounter... Ah, no. Volviendo a revivir este extraño encuentro con esta persona. Supongo que debería sentirme halagado de que haya tenido tanto interés en mí. No sabría decir si conocer a alguien de esta manera es normal o no. No es nada que haya visto en las películas o en televisión. Sí, en las de terror. Por cierto, un puntazo del juego que me he dado cuenta porque no se me reiniciaba la partida, no sé por qué, se me cargaba desde el último momento, es que al final, cuando estamos en la cama y apagamos las luces, al final se ve una sombra en la ventana, que es nuestro novio vigilando que estemos durmiendo bien. Pero entonces, si yo fuera uno de esos actores atractivos de Hollywood, quizá podría ser normal. Como que sería tan habitual que llegaría a ser incluso molesto. Siento... siento como que me ruborezco mientras me acuerdo de él diciendo... Podría tener el placer de... una tímida sonrisa se marca en mi boca. Debe ser tan nuevo en esto como yo lo soy. Qué tímido y extraño chico. O sea, aquí es como que realmente le estamos siguiendo el rollo de verdad y que nos empieza a gustar. Los pájaros dejan de cantar y empiezo a sentir algo en la boca del estómago. En el fondo del estómago. ¿Cómo sabía dónde trabajo? Claro, en ese momento no se ha dado cuenta, pero... yo sí. 7. Aparezco en el restaurante... sintiéndome un poco extraño sobre lo de conocer a alguien en el lugar en el que trabajo, en una cena completamente espontánea, en una cita completamente espontánea. O sea, la verdad es que, o sea, es una cita y te vas justo al sitio donde trabajas, qué depresión, por favor. Y con un completo extraño que sabía dónde trabajo. Extraño. Tomo asiento en el fondo. No hay mucha gente en el restaurante hoy, lo que es poco inusual, ya que más inusual de lo que la gente podría asumir. Incluso aunque trabaje aquí, no es donde me gustaría comer, la verdad. Quizá él es algún tipo de cliente al que nunca había prestado atención. Mientras trabajo aquí, se me va la mente. Y después de un tiempo haciendo mi trabajo, pongo el piloto automático y realmente no presto mucha atención a los nombres ni las caras de la gente que viene por aquí. Quizá es una de esas personas que viene aquí a menudo y ha ido construyendo el coraje para pedirme... para pedirme salir.
Es quizá incluso hasta un pensamiento mono. Pero ¿realmente quiero que esto sea algo normal, o sea, llegue a algo? Tomo asiento y espero. Miro a las luces de neón y el reloj que cuelga sobre la caja de música, sobre el tocadiscos. Llega 5 minutos tarde. Puede que me pida un batidito mientras espero. La camarera que está esta noche trabajando se sorprende al verme en el restaurante en mi día libre. Imagino que me dirá que la lealtad al trabajo es una cosa, pero que aquí la comida no merece tanto la pena. Después de servir cosas aquí durante unos meses, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con ella. Pero al menos los batidos están buenos. Están hechos como a la antigua usanza, con auténtico helado e ingredientes, y no con esas guarrerías de polvos de sabores. Dice que la camarera debe de haber estado menos ajetreada de lo que yo pensaba, porque me trajo el batido solamente unos minutos más tarde. Tomo la cuchara, que tiene aspecto vintage, y la empiezo a chupar, básicamente. What? ¿Está tan bueno? Dice que se regodea antes de tomar el primer sorbo. Un hombre se adentra de manera acelerada por la puerta delantera y tiene aspecto como de haber corrido todo el camino hasta aquí. Y con algo cuidadosamente en su brazo. Inmediatamente le reconozco... Reconozco como las mangas de su sudadera y la camiseta azul. Rápidamente escanea el restaurante con un poco de pánico. Estaba llegando tarde y probablemente pensó que quizá ya me había ido. Yo era una de las pocas personas que estaba en el restaurante, pero todavía parece que le costó verme un poquito. Le saludo y sonríe, y una sonrisa de alivio cruza su cara. Todavía acetreado, se da prisa para llegar hasta donde yo estoy y se sienta. Me trae un regalo. Llegas tarde, dice KD Plus. Lo sé, lo siento. Quería hacer una paradita rápida. Habla entre respiraciones. No sé de dónde ha venido, pero debe de haber corrido todo el camino cuando se dio cuenta de que estaba llegando tarde. Le dio como una sonrisa tímida y mientras empuja su caja blanca que estaba cargando, la pone en la mesa y la desliza hacia mí. Aquí, he comprado esto para ti. Pensando en lo que ha pasado antes esta mañana en el parque, puede que haya sido un poco creepy que te pidiera para una cita. Así que quizá esto puede servir como disculpa. ¡Claro que sí! ¿Qué menos creepy hay que plantarte con un regalo en tu primera cita? si no es raro para ti, por supuesto. ¿Me ha comprado algo, de verdad? Espero que no sea como Severed, no sé, es como una oreja cortada o dedos o algo así. Abro la caja y miro dentro. Y veo dos largas rosas con pétalos rojos. Las espinas han sido removidas y unidas como con un lazo de seda negra. ¿Rosas? ¿En serio? Aquí hemos decidido seguirle el rollo, así que... ¡Oh! ¡Son maravillosas! ¡Gracias! Sonríe mientras cojo las rosas cuidadosamente de la caja. Como si todavía tuvieran las espinas. O sea, como diciendo que lo ha hecho con tremendo cuidado. Y empiezo a apreciar el aroma profundamente. Son maravillosamente frescas y llenas de fragancia. No es bouquet o algo así, pero creía que es algo que te gustaría, que se vería agradable. Me mira mientras admira su regalo. Son muy agradables, gracias. Vuelvo a colocar las rosas dentro de la caja. Dice como que no puede sonreír más ancho y se da cuenta de que me está mirando fijamente, quizá un poco demasiado como para que sea agradable. Así que gira la mirada tímidamente.
Eso no lo entiendo muy bien. Mientras esté de buen humor, supongo que debería preguntarle sobre este... Debería hacerle preguntas sobre este mono, pero bizarro, extraño. Dice que llevar rosas a un sitio como este de cenas no es algo muy común. Y tengo que asegurarme de que no iba a proponérselo a la cajera. Me quedo como mirando fijamente el batido. Así que, ¿cómo sabías que trabajo aquí? Oh, bueno, suelo pasar por este lugar bastante a menudo durante mis paseos. Y eché un vistazo por la ventana mientras estabas trabajando. Intenté entrar, pero... como que no se atrevió y siguió caminando. Como un perdedor. Empieza a mirar a la mesa avergonzado. Me acerco y como que le doy palmaditas en la mano. No eres un perdedor. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé tu nombre. ¿Mi nombre? La sonrisa en su cara se desvanece un poco antes como de que se gire a un lado. La verdad es que no me gusta mi nombre. Honestamente, preferiría que me llamases otra cosa, como un apodo o algo así. Uf. Debe ser un nombre muy horrible. ¿Unos padres muy horribles que querían desasociarse con él? Ok, ¿qué tal...? ¿Cómo le llamo? Qué tensión. Un apodo cariñoso. Ya tengo el nombre perfecto. Se llama Un Tipo Nada Sospechoso. ¿Qué tal Un Tipo Nada Sospechoso? Dice que parece que le ha agradado el nombre que se me ha ocurrido, a pesar de cómo de idiota puede ser. Sí, suena mucho mejor, honestamente, dijo Un Tipo Nada Sospechoso. Gracias. Le doy como otro apretoncito a su mano. La expresión de desagrado rápidamente se evapora y se con el nuevo nombre que le he dado. Wow, no me di cuenta hasta ahora, pero tiene unos ojos azules muy bonitos. Un color muy vívido, como que me disperso en su profundo azul. Y ni siquiera me había dado cuenta de que le estaba mirando fijamente hasta que habló. ¿Estamos teniendo un momento o qué? Dice que se le sonrojan un poco las mejillas y aprieta un poco mi mano. Lo siento. Aparto mi mano de la suya, maldiciéndome por quedarme mirándole de esa manera. Wow, ahora yo soy el rarito. Y miro hacia otro lado tímidamente. Puedo sentir cómo el calor irradia de mis mejillas. Y me imagino que están sonrojadas como si fueran luces de Navidad. El pensamiento hace que se me pongan incluso más rojas. Y probablemente incluso más calientes. Lo he dicho al revés. Carraspea y mueve su cabeza. ¡Ey! ¡Ey! No hay nada de lo que está... No hay nada que lamentar. Y vuelve a poner como su sonrisa suave. Mira alrededor... busca a su alrededor algo con lo que romper la tensión. Y sus ojos llegan hasta mi batido. ¡Ey! Se suponía que iba a invitarte yo a algo. Bueno, ya lo has hecho, en realidad. Y señalo la caja de rosas. Aparte de eso, ¿podríamos compartir esto? ¿Podríamos compartir esto? Se lo estoy diciendo yo, pero bueno. Mientras me dejes a mí el cherry, no me sale ahora la traducción. ¿Trato? Y empujo el batido hacia él. Mira al otro lado... como para alcanzarlo. Dice, es nuestra primera cita y eres el que me está invitando. Soy muy malo en esto. ¿Y por qué invitar? Eso es muy anticuado. Compartir. O pago yo esto, pagas tú lo otro. Nadie es inválido. Todos somos capaces. Qué bueno que a veces se puede hacer, ¿eh? Pero lo que digo, que es que yo creo que eso no es ya nunca más norma. Y se hace porque te apetece, no porque debas. Bueno... ¿Qué tal si tú me lo compras la próxima vez? Claro, esa es lo que es, ¿sabes?
Sus ojos se abren de par en par y me mira con sorpresa. Next time, próxima vez. You wanna meet up again? ¿Quieres que volvamos a quedar? Bueno, esto no ha sido un total desastre, ¿no? Así que sí. Perdón, pues no habéis hablado de nada. Su cara se empieza a resplandecer roja. Y como imagino que la mía también. Y como que... Y todas las dudas como que desaparecen en un montón de alegría. Quiero decir, ¿no lo estaba haciendo? Quiero decir, no lo pienso, pero no quiero discutir contigo. Dice que es muy mono verle cómo se debate para poder tener pensamientos coherentes. Su alegría como que me acompaña. Y de todas maneras, por mucho que estoy disfrutando de su compañía y a pesar de lo halagador que ha sido, no puedo quedarme demasiado. Miro por la ventana en una manera exagerada para que se dé cuenta. Se está oscureciendo y no me gusta volver a casa de noche. ¿Qué tal si continuamos esto en nuestra próxima cita? Y me levanto de mi asiento mientras cojo una servilleta del dispensador. ¿Tienes un boli? Oh, creo que lo tengo. Saca uno de su bolsillo y me lo da. Escribo mi nombre y número. Y sonrío mientras le paso el boli y la servilleta de vuelta. Aquí, llámame para volver a salir, ¿ok? Coge el boli y la servilleta de mi mano y como que se lo guarda antes de volver a mirarme. Oh, por supuesto, me encantaría. No es nada creepy todo esto. Voy hacia la caja para pagar por el batido y echo un rápido vistazo hacia él y le saludo mientras abandono el restaurante. Empiezo a andar un poco más rápido para llegar al apartamento antes de que sea completamente de noche. Empieza a hacer frío fuera, pero por alguna razón siento como un agujero caliente en mi espalda. Es porque me está siguiendo y me está dando el vapor en la nuca o algo de eso. Finalmente llego a mi apartamento y llego hasta mi habitación intentando no molestar a mi compañero de piso. Dice que juzgando por los golpes y los sonidos que vienen del otro lado de la pared, parece que está teniendo otra sesión de estudio intenso. Maldita sea. Me gustaría que fueran un poquito más silenciosos. Yo también tengo que vivir aquí. Ni siquiera me molesto en encender las luces de mi habitación. Me tiro en la cama y extiendo las extremidades por el colchón. Dice que como que hacen una pequeña pausa los de la otra puerta y finalmente me quedo mirando al techo. Esto es lo que os he dicho, aquí antes se le ha visto a él. A pesar de tener tantas otras cosas en mi cabeza, mis pensamientos nunca... se separan de un tipo nada sospechoso. Mirando por la caja que todavía está en mi mano, la abro una vez más y saco las rosas, sonriendo un poquito, admirando su fragancia. Espero que llame pronto. Fijaos aquí, a la izquierda. No hace falta que llame, porque ya está aquí. Vale, yo imagino que puedes ir jugando un montón más con las decisiones, pero os animo a que lo hagáis. Antes, este primer día estaba gratis como demo, pero creo que lo han quitado y ahora la única manera de conseguirlo es en su Patreon. No estoy seguro, yo lo he sacado de su Patreon y consigues el día 1 y el día 2, pero el día 2 todavía no se puede subir. Y el día 3 creo que iba a salir dentro de muy poquito, además. Yo os dejaré los links por si queréis echar un vistazo y quiero saber qué os parece. O sea, este juego en realidad se va a poner muy turbio y muy creepy. No sé si jugaré el juego según salga o si me esperaría que sacasen esa versión un poco más suavizada en cuanto al contenido erótico, un poco por YouTube, o a lo mejor se puede hacer algo directamente censurando. Quiero saber qué os ha parecido, quiero saber si os parece interesante, si os gustaría ver más de un tipo nada sospechoso y KD Plus, o si por otro lado preferís que juguemos cualquier otra cosa. Quiero saber qué os ha parecido y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. Chao.